Después de que Dross hablara del canal 2020 Visión, en YouTube empezaron a aparecer canales similares al original, esto consiguiendo cientos de suscriptores de la nada, e incluso hay un canal del cual se hace llamar 2021 Visión. Este ha subido, o al menos tiene público, 16 vídeos similares anunciando la muerte de 15 celebridades, entre ellos Donald Trump, Evo Morales y Justin Bieber. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos a Mundo para Todos. Si no estás al tanto de este tema, te daré un pequeño resumen. 2020 Visión es un canal que predijo la muerte de 49 personas de manera exacta, esto dando el mes y el día en el cual esta persona iba a morir. Entre esas 49 predicciones se encontraba la predicción de la muerte de Kobe Bryant. Si aún tienes dudas, te mostraré este video subido al canal 2020 Visión hace 3 años. ¿Aún te queda alguna duda? Ahora bien, este canal solo contaba con 23 suscriptores antes de que Dross hablara de él, pero si vas a su perfil en este mismo momento, este canal ya cuenta con casi 30.000 suscriptores. Como también, más no faltaban las personas que abrieron canales con el mismo nombre, descargaron y subieron videos del canal original, para así conseguir suscriptores y visitas. Pero entre todas estas copias baratas, hubo un canal que llamó mi atención, hablo del canal 2021 Visión. Te contaré. Me enfoco en el canal 2021 Visión, ya que este fue el único canal que se tomó la molestia de subir vídeos propios, por así decirlo, y no solo descargó y resubió vídeos del canal original. 2021 Visión se unió el 8 de febrero del 2021 a YouTube, es decir, el mismo día en el cual Dross dio a conocer el canal 2020 Visión. Y cuando digo que estos canales están consiguiendo suscriptores de la nada, es por esta razón, en tan solo 2 días, a la fecha de subido este video, el canal 2021 Visión ya ha acumulado 1.350 suscriptores. Es algo totalmente increíble. Ahora bien, este canal replicó el contenido del canal original, haciendo sus propias predicciones, sea por conseguir suscriptores o para llamar la atención, vale la pena saber cuáles son esas celebridades que están en la lista negra del 2021. Al igual que el canal original, el primer video de 2021 Visión es Eyes Open, Ojos Abiertos, por su traducción al español. Y el primero en la lista es
¿Qué te pareció? ¿Podrá 2021 Visión aceptar una de estas predicciones? Creo que esa respuesta solo el tiempo la responderá. Para finalizar, aclaro que el canal 2021 Visión no lo considero como un canal real, en mi opinión solo es alguien queriendo conseguir visitas. Si el video te gustó, deja un like y suscríbete al canal. Gracias y hasta un nuevo video.